Cada año nuestro iHeartRadio Fiesta Latina entrega el Premio Corazon Latino a los artistas que nos sorprenden con su trabajo, nos alegran con su música y tienen un gran corazón. And this dude here has an awesome heart and we know that. Sabemos el tamaño, quizás mucha gente no sabe el tamaño del corazón de Ricky Martin. Este año se lo otorgamos a una superestrella que con su fundación ha impactado positivamente a millones de personas en todo el mundo a través de causas como tráfico de personas e igualdad de derechos también. Ricky always stands behind and for what's right. Ricky es un ciudadano del mundo. Ricky es un ciudadano del mundo que donde quiera que va siempre lleva a su patria, Puerto Rico, en su corazón. El pasado 20 de septiembre su corazón se estremeció. Se estremeció con el paso y la devastación que dejó el huracán María. Y desde entonces la misión de la Fundación Ricky Martin se ha concentrado ahí, ha concentrado todos sus esfuerzos en Puerto Rico. Han sido más de 10 toneladas con víveres, medicinas y artículos de primera necesidad que se ha entregado y Ricky no para, Ricky no para. Puerto Rico needs a lot of help and Ricky is there for Puerto Rico and for the world and that's why Ricky deserves our iHeartRadio Corazón Latino 2017. We love you, Ricky. Thank you so much. Thank you so much, iHeart. Thank you so much, everyone. This is yours. I've been working for a long time fighting human trafficking, but obviously I am focused on what I need to focus today, which is Puerto Rico, which is my people, which is we were hit, and we were hit really, really bad. And ladies and gentlemen, I have to thank you because if it wasn't for you, I wouldn't be able to do what I did. Everyone here and around the world has given me $5 here, $10 there. And with the money that you've given me, I've been able to bring food to Puerto Rico, water, medicine, and anything that is needed nowadays. This is a long commitment. This is only the beginning. Vamos a estar muchos años reconstruyendo mi tierrita, mi isla bella, preciosa, mi Puerto Rico. Esto es solamente el comienzo, muchas cosas vienen. Pero definitivamente este premio se lo quiero dedicar a esos héroes que ustedes no conocen. Luego de la devastación, muchos hombres y mujeres dijeron, yo quiero trabajar, yo quiero empezar a ver y a hacer todo lo posible porque en Puerto Rico sane. Y este premio es para ellos, lo que desde el día del huracán no han dormido, han estado trabajando fuertemente, llevando esperanza, llevando amor y cariño a todas las víctimas. Esto es para ustedes, los quiero mucho, gracias. Hey guys, thanks for watching. Make sure to subscribe for more videos from your favorite artist. And while you're here, check out these other videos.